Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra programación a esta hora en nuestro programa México y sus canciones. Día de hoy, para alegría nuestra, tenemos visita importante. Hemos estado, señoras y señores, presenciando la actuación de estas figuras grandes de teatro que es tan importante que viene a Chancay, y esto es el orgullo para este pueblo histórico de Chancay, señoras y señores, que año a año estamos con todos ellos, no solamente con México, sino también con todos los diferentes lugares que vienen al programa de Chancay, este, como le llamamos nosotros, teatro internacional. Qué orgullo para este pueblo histórico de Chancay, señores y señores, de contar con estas figuras. Y el día de hoy hemos invitado a estos amigos de Chile, hemos invitado a los amigos de México que están acá. Esta vez no está Carolina, pero ella nos está escuchando en este momento. Señoras y señores, vamos primeramente con el saludo rapidito nomás, porque tenemos varias figuras importantes, hemos estado presenciando los trabajos que ellos hacen y ha quedado asombrado Chancay. No solamente, cada año se está mejorando esto, cada año se viene mejorando, y también me consta, señores, yo estuve hasta el final, me consta que cada año nuestra Plaza de Armas se llena de gente, de público que aprecia sobre todo la despedida, el bar. Y es muy triste la despedida, porque después de haber coordinado y haber estado tantos días con todos ellos, en una familia grande que hacemos, ya ellos se nos van, porque ellos tienen que cumplir también sus actividades en su país. Y el día de hoy hemos invitado un ratito, aunque sea, para que nos haga su saludo. Desde la Hermana República de México está con nosotros Margarita Hernández, ¿no? ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida a Chancay, aquí, Perú. Hola, buenos días a todos, buenos días a Chancay. Pues por acá andamos, llegamos gracias al Festival Festepe, que hacen muñecos de madera. Y bueno, pues nos invitaron a conocer Chancay, y pues por acá andamos presentando la obra de Muerte También Se Canta. Muy interesante estuvo la obra. Sí, fue muy interesante traerla acá, y finalmente también ver que también aquí hay, no hay una tradición similar a la de nosotros, pero nos fue curioso porque el día que presentamos la obra, vivos que acompañaban a alguien que murió con música, y nosotros allá acostumbramos a acompañar también a nuestros muertos con música, es una buena coincidencia. Entonces, qué interesante, señoras y señores, para seguir conversando, estamos con el señor Miguel Ángel Flores. ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Chancay y también acá a Radio Libre México, sus canciones. Sí, muchas gracias. Pues bien, ya terminando el festival, ya casi por partir, pero fue una experiencia muy interesante estar acá con ustedes, ver a la gente, ver que la gente tiene un festival propio. Al final de cuentas, este festival está muy con la comunidad, está muy metida ahí, eso nos da mucho gusto. Y pues es un esfuerzo gigantesco que hace Muñecos de Madera para hacer un festival tan grande con tanta gente, para tener ahí en el espacio donde nos tienen a 150 personas, darle de comer, hacer una logística. La verdad es que es una labor titánica la que hacen ellos, y nos sentimos muy a gusto, muy contentos de estar aquí, de participar en este gran esfuerzo que hacen por hacer el festival. ¿Qué le ha parecido Chancay? Chancay es muy bonito, es… ¿Primera vez?
Sí, es la primera vez en Perú en general. Pero si comparamos Lima con Chancay, pese a que están muy cerca, vemos que Chancay es una ciudad que aún conserva muchísimas cosas naturales, muchísimas cosas de tradición. Es una ciudad que creo que no está tan contaminada de las grandes urbes, es decir, por lo menos la gente vive más en un estilo de vida menos citadino, menos deprisa, ¿no? Se me ha hecho una ciudad bonita, grande y con todos los problemas de la civilización, es decir, mantener una ciudad, no sé cuánta gente haya aquí, pero en cuanto a basura, agua y eso, bueno, lo de todas las ciudades, pero es muy esa plaza de armas que tienen ustedes es genial, con un kiosco maravilloso, es decir, tiene muchas cosas muy, muy bonitas. Esa plaza de armas es histórica, ese que ve usted en medio, esa glorieta es patrimonio cultural de la nación, y el pueblo lo mantiene, ya, y el pueblo intacto, cuando es patrimonio cultural no se puede tocar nada, cuando se va a tocar, ahorita han hecho un mantenimiento, pero eso es con el Instituto Nacional de Cultura, él tiene que autorizar, ¿no? Y nosotros también estamos pendientes de eso. Muy bien, sí, y se le ve cuando llegamos le estaban echando una pintadita, sí, por cierto. Sí, porque nosotros decimos, pues, tenemos visita, ¿no? Entonces la cosa tiene que estar, ¿cómo decir? ¿Qué le pareció la comida a usted? Ah, pues genial, la comida de Perú también por eso es patrimonio intangible. La de México le costó más trabajo, por cierto. Fueron ustedes antes declarados como comida por la ONU y México realmente le costó trabajo hasta hace 3 años, es patrimonio intangible. Entonces, bueno, no, la comida es genial, genial. ¿De qué parte de México es usted? De la Ciudad de México. ¿De amigo ha sido? Sí. ¿Nos están escuchando en este momento en México? Seguramente. Hola, México. Caramba, qué bien, amigo, conversar bastante con bastantes personas. El señor Gustavo Ávila. ¿Cómo está, señor Gustavo? Usted también es de la hermana República de México, ¿no? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Chancay, aquí a Radio Lía, Chancay, Perú. Muy bien, gracias. Pues muy contento porque hemos tenido una experiencia maravillosa y la relación que hemos establecido con la gente de los diferentes grupos de los países y la gente de Chancay, pues ha sido muy buena. Nos han recibido bastante bien, bastante hospitalidad y pues hemos visto trabajos teatrales de mucha calidad. Bastante, bastante. Entonces hemos compartido experiencias con otros grupos y nos vamos a ir muy contentos de haber estado en Chancay. A usted ha estado con diferentes países, coordinando, dialogando, ¿no? Así es, hemos platicado con los brasileños, con sus proyectos, sus vivencias, y con los colombianos y colombianos y colombianas, brasileños, sí, y brasileñas, ¿no? Con todo el mundo hemos estado. Chile con, también, ¿no? Chile es especial porque Chile nos viene acompañando a nosotros. Caramba. O sea, Samantha estuvo trabajando con nosotros en la Ciudad de México durante 6 meses, estuvo haciendo una residencia artística en nuestra sede en la Ciudad de México y trabajó con nosotros la parte de la música de nuestra obra. ¿Ya? Y gracias a ella estamos acá también porque ella encontró el Festepe de alguna manera y nos inscribió. Nos aceptaron y llegamos. ¡Qué bien! ¿Le podemos dar pase a Samantha que nos hable de su país? ¿No? Cuéntanos qué tal, cómo está Samantha. Bienvenida acá a Chancay, Perú y a Radio Lía también. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Chancay, la coordinación que has tenido, los días que estás acá? Bueno, como decían mis compañeros, me parece que es una labor titánica y muy estoica de la compañía Muñecos de Madera levantar este tremendo festival que agrupa a creadores de toda Latinoamérica y que es un intensivo de teatro y de música porque uno aprende muchísimo de todas las vivencias y de las creaciones de
las compañeras y de los compañeros. ¿Qué te pareció la despedida que había anoche en la Plaza de Armas? Muy, muy conmovedora. Fue, o sea, es que claro, compartir de esta manera, viviendo, conviviendo, respirando el teatro durante los 7 días que estuvimos acá y luego ya tener que irse, es conmovedor. Sí, pues uno se pone triste, haberse acostumbrado, ¿no? ¿De qué parte de Chile eres? Yo soy de Santiago de Chile. Ah, mismo Santiago, sí, caramba. Sí. Ahí hay muchos chancayanos, muchos peruanos. Ahí en... Sí, tenemos muchos hermanos, ha llegado su comida riquísima a nuestros territorios. Ah, verdad. A propósito de los días que te saca la comida, ¿qué tal de Perú? Riquísima, no, es un agrado. ¿Qué plato te ha gustado más o menos? Me gustan todos, me gustan mucho los salteados, me gusta la papa, la huancaína, me gusta el ají de gallina, muchísimo, los ceviches, por supuesto. Ah, bueno, ceviche de es tradicional, sí, ¿no? Qué rico. Claro, claro. Algunos, ¿qué tiempo tienes, Mecho, haciendo teatro? Yo tengo 14 años haciendo teatro profesional. Pero, claro, fui a viajar a hacer un taller a Cuba y luego mi idea era ir volviendo despacito hasta Chile, pero en México me encontré con esta maravillosa compañía que es Tadeco, Teatro de la Comunidad, donde, como Gustavo te comentaba, hicimos una residencia artística y tuve la posibilidad también de empaparme de la música mexicana, que es una música que tiene además una cantidad de vertientes y sonoridades muy rica, entonces... pude hacer este trabajo y traerlo acá a Chancay, y esto es como la culminación de la residencia también, porque yo ahora me devuelvo a Chile porque están pasando cosas importantes allá de las que me interesa ser parte políticamente, y entonces esta en realidad Chancay es súper significativo porque es de alguna manera nuestra despedida y ha sido realmente muy emotivo compartir con las chancayanas y los chancayanos también sus propias asuntos sociales que también acá se están luchando como por mantener el territorio, claro, y defender la tierra. ¿Qué te pareció la presencia del público en los escenarios, en todos los eventos, en todos los lugares donde se han presentado teatro internacional? Me pareció que efectivamente se nota que hay un festival que tiene una tradición porque el público llenaba todos los espacios donde iba la batucada, estaban en el anfiteatro, estaban luego en Auxilios Mutuos, en la plaza ayer. Se nota sobre todo la cultura de cada persona, ¿no? O en el país, ¿no? Sí, se nota, sí, ¿no? Sí. Presencia, ahí hemos visto el aplauso que recibían ustedes. Yo también lo he notado algo diferente y mejor, ¿no? Porque en el pasado no hubo eso de la vaca loca que sacaron, eso, no hubo eso, pero sí alrededor toda la Plaza de Armas se dieron la vuelta ya, y yo también pensaba que eso sí iba a ser ahora, pero se terminó eso en los bailes, ¿no? Comenzó el baile ya, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué le puede decir a toda la gente en Chile? Nos están escuchando ya. Nosotros, ustedes saben, estamos pasando por un proceso político muy importante. Sí, claro. Porque la gente está desde el 18 de octubre, manifestándose por un cambio constitucional que necesitamos para recuperar derechos fundamentales como el agua, la educación, la salud. Entonces, yo les diría que tengamos fuerza, que sigamos luchando, que agotemos todas las estrategias, tanto institucionales como fuera de la institución, no abandonar la calle y luchar para que la herencia de la dictadura se termine, porque ya ha sido suficiente, y creo que son problemáticas que compartimos alrededor de todo el continente y todos tenemos que organizarnos para defendernos del saqueo histórico, ¿no? Aprovechando este momento, quisiéramos desde Chile, no a nombre de tu país, que le hagas un mensaje, un saludo para todas las damas que en este momento nos están escuchando aquí en Chancay, en todo el Perú y en el mundo. Bueno, un saludo gigante, compañeras, a la huelga el 8 de marzo. Hay mucho que recuperar para lograr terminar con la injusticia histórica que han sufrido las mujeres por no ser reconocidos sus trabajos de cuidado, por ganar sueldos menores, por no tener espacio en la vida pública de la comunidad, y creo que eso es algo que gracias a la fuerza de los movimientos feministas que han
ya llevan una lucha muy grande, ¿no? Pero hay una ola ahora mayor y eso es muy importante porque es necesario, así como la clase, así como la raza, así como todas estas injusticias de tantas minorías, hay que subsanar la injusticia de esta mayoría también. Bueno, gracias por estar aquí en Perú, gracias por estar aquí en Radio Leída. Seguimos con México, amigos y amigos, seguimos con México. Estamos con Nadia Ibet. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Chancay y también acá en Radio Leída. Muy bien, gracias. Aquí estamos, saludos. ¿Qué tal te pareció Chancay? Maravilloso, maravilloso. Es una ciudad que en cada rincón emana su forma particular de ser, su manera de recibirnos, de esa convivencia que tienen acá. Interesante. Los días que has estado acá, has coordinado con algunas personas, conocido gente chancayana. ¿Y qué tal el trato, el clima? ¿Has ido a sus playas? Sí, el clima es maravilloso. El clima, no me imaginaba un clima así porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a pensar playa es igual a calor, ¿no? Un calor sofocante, un calor abochornante. Y este calor de Chancay es muy agradable, es templado, es húmedo y agradable. La piel se te compone aquí. ¿Qué platos has saboreado aquí en Chancay durante estos días? Todos los que he podido. ¿Sí? Sí, me gusta mucho el ceviche. ¡Ah, caramba! Sí, sí. Me gusta muchísimo, mucho. Yo creo que es mi favorito. Ah, sí. Y y los lugares, las calles, donde has recorrido, has estado por el mercado posiblemente, sí. La Plaza de Armas, el Boulevard... Sí. Sí, es bonito, es interesante recorrer las calles, se puede caminar tranquilamente, ¿no? El hecho de que tengan el bulevar, puedes caminar de ida y de regreso una y otra vez, claro, tranquilamente. Todo con diálogo, ¿no? Con toda sí. la gente, ¿no? Ajá. Claro. ¿Has venido otra vez al Perú? No, es mi primera vez en Perú. Caramba, primera sí, vez. Es mi primera vez en Perú y es un exquisito haberlo encontrado. Porque en verdad fue para mí una sorpresa, empezando por la comida, que ya lo hemos hablado bastante, pero es sorprendente. No me imaginé que en este rincón del mundo existiera un festival de teatro, de performance, como el que al que fuimos invitados. Claro. Entonces ha sido sorpresa tras sorpresa estar en Perú. Y esto es que no saboreaba todos los platos, por ejemplo, la causa de la chancayana, la carapulcra. ¿No? La pachamanca, ¿no? Pues son platos, son de aquí, de Chancay. De Chancay, sí, Chancay. De Chancay, acá. Sí. Ah, ahorita. He probado, la causa también me gusta mucho. Que, bueno, para nosotros todos los años hacemos esto, nos sentimos tristes ya porque ustedes ya, no, ya no van a estar acá. Bueno, vuelven a lo mejor, porque siempre hemos tenido la suerte de recibirlos nuevamente en otros años. Después de haber coordinado, ¿no? Gina está con ustedes todo el evento, estuvo desde el pasacalle, en fin, otros a veces por trabajo. Bueno, muchas gracias. ¿Tú, qué estás estudiando? Yo soy actriz. Ah, actriz, ¿eh? Sí, soy parte del grupo de Tadeco Teatro, el taller de la comunidad, desde hace 16 años ya. ¿Allá? Ajá, sí. Y participo como actriz, coordinadora, planeación, etcétera. ¿De mismo etcétera, México etcétera. Eres? Sí, de México, de la Ciudad México. De México. ¿Conoces Tacubaya entonces? Sí, claro. Tacubaya y Tacuba. Sí, no, de es punta. Que nosotros acá promocionamos bastante. No es promoción, sino lo hago toda la vida, todos los años. Igualito, desde la edad de 13 años hago este programa de música mexicana. Allá. Donde rendimos homenaje a Jorge Negrete. Mm. ¿Ya? Jorge Negrete. A Miguel S. Mejía, yo me comunico con toda la familia de Miguel S. Mejía, de todos los artistas, ¿eh? Me comunico con ellos constantemente, a Javier Solís, que jamás va a pasar eso de moda. Se están cumpliendo 55 años que falleció y sin embargo sigue igualito. Y hoy día hay un homenaje en Aguas Calientes y estaremos nosotros en transmisión directa a partir de las 11, 10, 11 de la mañana más o menos, vamos a transmitir desde allá. ¿Ya? Tenemos gente allá, sí, amigos que nos están ayudando y estará también ahí la viuda de Javier Solís, la señora Blanquita, ¿ya? Ella también ya está, ya ayer hemos hecho todas las coordinaciones, ya estamos listos para
desde allá. Y eso, y aquí todo, en el mes de abril hacemos el homenaje a Pedro Infante, a Javi Solís, a Agustín Lara, a todos los intérpretes. Lo Agustín Lara, el rey José Alfredo Jiménez, el compositor, eso ni hablar, aquí es el homenaje. Y acá también nosotros hacemos la Semana Mexicana. La Semana Mexicana del 1 de septiembre al 16, con la intervención de tantas figuras de México, periodistas, historiadores, la embajada que tenemos acá, la Asociación de Damas Mexicanas, que también tenemos bastante comunicación, son puras damas, y ellas también preparan un bonito programa acá. Muchas gracias por estar acá, bienvenida gracias Chancay. A ustedes. ¿Ya? Quiero que le hagas un saludo a los mariachis. Aquí tenemos 8 mariachis que están acá en este momento, nos están escuchando. Esa fue otra gran sorpresa que nos encontramos acá en Perú, en los mariachis. Y verlos acá en Chancay fue exquisito, fue impresionante. No sabíamos que llegáramos hasta acá tan lejos. Y el hecho de que me hables de mariachis mixtos, de mariachis sí, búsqueda de mariachis de solo mujeres, es toda una exploración que allá está poco, en México incluso está poco explorada, ¿no? Porque se concebía un mariachi como solo para varones. Claro. Y solamente con una voz femenina, en el mejor de los casos. Ahora que me hablas de un mariachi femenino, quiero verlo. Quiero regresar para verlo, sí. Sí. Siendo que el tiempo son a veces por motivos de... Ya. Vamos ahora a conversar con Mariana Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida a Chancay, aquí a Radio Líder. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? pues muchas gracias por invitarnos. Estoy encantada con Chancay. Ha sido muy bonito ver... El trato que has tenido, ¿qué tal? El trato... De Chancay. Súper bien. Bueno, he hablado más que nada con la gente de Perú, del festival. ¿Ya? Y también con alguna que otra persona que le compramos que un ceviche o unas papas o cosas, un agua de chicha, ¿no? Y pues súper bien, nos han tratado excelentes. La llegamos. Comida, ¿cuál te ha gustado más? El tiradito. Acá me ha encantado es el tiradito. Es norteño. Pero ¿sí? Si es acá también, sí, es norteño. Es, pero también se prepara acá. Pero me gusta muchísimo. El agua de... No, leche de tigre, sí es ah, de aquí. Ah, eso también se hace acá. Leche de tigre, también sí es de aquí. Sí, hay lugares. Y obviamente, pues, el ceviche. Claro. ¿Qué tal? Qué interesante. Después, calles, ¿qué tal? Me ha llamado muchísimo la atención la construcción de la ciudad, porque es un terreno muy difícil para construir. La altura que tiene... El barranco que hay de la playa hacia el mar es altísimo. ¿Primera vez que vienes al Perú? ¿O ya has venido otra vez? No, es la primera, ¿Es la primera vez? La primera vez que vengo a Perú. Y llegaste a Lima, y de Lima, de 20 a Chancay. Sí, bueno, llegamos a Barranco. Ah, Barranco. A Barranco. Y ya de ahí entonces fuimos a Chancay. Qué bien. Este clima que estamos pasando. Pues... cálido. En la noche de repente escuché que les da frío, pero yo no he sentido nada de frío desde que llegué, nada de frío. Yeah. Y está muy rico en la noche. En el día sí es un sol quemante, pero bonito, muy bonito. Yeah. Bien, qué interesante, amigas y amigos. Estamos conversando el día de hoy con todas las integrantes del Teatro Internacional aquí en Chancay. Ellos son de México y también está nuestra amiga Samantha de Chile, ¿no? Nos ha contado, nos ha conversado muchísimo. ¿Verdad que Chancay se queda allá? Nos quedamos tristes porque ya ustedes nos dejan, pero nos estaremos comunicando por teléfono siempre. Nosotros estamos constantemente. ¿Cuál es tu papel en el teatro? Yo no soy actriz, pero el grupo de Tadeco me hizo el honor de invitarme para que los acompañara como música. Tampoco ejerzo como música profesional, pero desde chica siempre me ha encantado la música, ¿no? Entonces, pues necesitaban a alguien ahí para acompañar su presentación. ¿Estás estudiando todavía? Sí. ¿Qué estudias? Estoy estudiando una maestría en diseño multimedia, pero yo estudié animación. Ah, ya. Estudié animación. Caramba. Bueno. Pero no con pompones. No con pompones. Bien, estamos ahora con
Susana Ibarra, ¿cómo estás? Bienvenida a Chancay. Muchas gracias, gracias por la invitación el día de hoy. ¿Qué te pareció Chancay? Muy bello, es un espacio que, bueno, estuvimos unos días en Lima, entonces ver la diferencia, el contraste, me parece que Chancay es muy tranquilo a comparación. No, eso sí, Chancay... No, sí. Y a mí me gusta la calma, entonces a mí me encantó. Porque aparte hay una calidez en la gente, diferente a Lima, es muy bonito. Sus calles, sus playas. ¿Has ido a las playas? Sí. ¿Has ido ahí? Sí. Qué sí, bien. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Es que a pesar de que se siente el calor, hay una brisa que te refresca. Entonces es muy agradable pasar el tiempo ahí. Qué bien, interesante. El atardecer ni se diga. ¿Qué plato te ha gustado de Chancay? Pues creo que también el ceviche. Es algo que a todos nos enamoró, el ceviche. Ya, sí. Pero por si ahí has estado saboreando, ¿te has dado cuenta cómo se prepara para poderlo hacer en tu país también? No, eso no. No. Esa fue la receta secreta de... Ah, ya. No, eso sí, eso de sí. De Perú. Claro, claro. Bueno, qué bien estar acá. Muchas gracias por... Quisiera que le hagas llegar un saludo para todos los mariachis que nos están escuchando en este momento. Son netamente chancayenos ellos, pero conservan la música mexicana. Un saludo para todos los mariachis de Chancay. ¡Viva México! ¿Cuál es tu trabajo en la obra? En esta obra hay un personaje que con mi compañera Nadia alternamos. Entonces, es de la obra de Muerte. De Muerte también se canta. También se canta, ¿no? Sí. Claro. Ella y yo estamos alternando un personaje, entonces algunas funciones las da ella, algunas las doy yo. Y de igual forma, cuando ella da la función, yo estoy en la parte técnica apoyando con luces y con asistencia de producción. Entonces, cuando yo estoy en función, ella hace este trabajo. ¿No ha venido la señorita que estuvo anoche, ¿no? En la obra? ¿El joven también? Ah, es otro grupo, ¿no? Ah, ya es otro grupo. Ya nos están confundiendo. Bien. ¿Y qué tal, pues, no? ¿Qué, de aquí, de dónde te vas? ¿O te vas a México? De aquí ya volvemos, a México. Ya. Sí, ¿Siempre salen ustedes así años, o sea, representando su país, salen? Pues... ¿Cuando se puede? No, pero claro. Cuando claro, se puede lo hacemos. Lo que sucede es que a veces la vida diaria nos rebasa, ¿no? Tenemos cada quien como sus actividades diarias, entonces también es un grupo grande, como ustedes ya escucharon. Claro. Como 7 personas viajando ahorita. Entonces, a veces es complicado como que ajustar las agendas para que se dé la oportunidad de salir todos. Qué bien, qué interesante, amigas y amigos, pero... Han dejado muy una experiencia, algo importante. Es el comentario de la gente. Nosotros anoche en la calle nos decía, qué bien, oye, que algo diferente este año, ¿no? Porque son cosas que se ven, me dijo. Y sobre todo han quedado sorprendidos también de las chicas de anoche y después de los otros días que ustedes se han presentado. Uh-huh. Ya el comentario sale mismo, ya la gente comienza a decir, uy, qué bien, me dice. ¿Y cómo hacen para venir tan lejos? Vienen teniendo algo para el pueblo, ¿no? Que es una cultura, que eso es, ¿no?, lo que necesitamos acá. Sí, hacemos lo que se pueda. Sí, para nosotros como taller sí. de la comunidad, como Tadeco, es importante la comunidad en sí. Ayer platicábamos entre compañeras que el hecho de ejercer, si se le puede llamar así, ejercer comunidad, es un ejercicio de todos los días. Y es algo que en grandes ciudades como la Ciudad de México se va perdiendo por la velocidad de la vida, por la velocidad de las actividades, el estrés, dejas de mirar al otro. Y es algo que Chancay no ha perdido. La gente se mira, la gente está atenta, la gente participa, está ahí conviviendo con sus vecinos, con la gente que viene a visitarlos. Y eso es importante para nosotros como Tadeco. Qué interesante, ¿no? Ustedes también nos dejan bonita experiencia, algo que no solamente yo, sino el público, lo que nosotros salimos de la calle,
hablamos con la gente, una opinión, otra opinión, y eso es importante, ¿no? Anoche ustedes han visto cómo estaba la Plaza de Armas, ¿no? Que, sí. No es verdad, yo les digo, acá igualito con todos ellos, que lo he visto más gente, más público, más gente. O sea, la gente estaba pero contenta. Luego, sí, me dice, pero ya se van, ya aquí, ¿no? Que quieren que estén más tiempo acá, porque dice que ellos han visto todos los días han estado viendo al teatro, aunque así hemos estado parados, me dice, pero hemos estado de todas maneras ahí conversando. Bueno, algo más, señor Miguel Ángel Flores, ¿qué más nos puede comentar usted? Imagínese esta trayectoria importante que, ¿no?, que nos dejan una experiencia, algo precioso que hemos pasado. Sí, yo creo que es muy importante el festival. Creo que tiene un gran problema el festival y es un llamado a la gente que podría apoyar para próximos años. Sí es fundamental que la comunidad lo tenga, ya la comunidad lo hizo suyo, pero también como muchos de los proyectos independientes que tenemos, nos hace falta muchísimo apoyo. Es decir, yo creo que Muñecos de Madera rascó hasta donde pudo un presupuesto que es poco, siempre el presupuesto para claro. Cultura es poco. Yo creo que sería muy importante, si el festival sigue, que por ahí hay rumores feos de que no pueda seguir, sería principalmente por esta falta de el apoyo económico. Darle de comer a 150 personas 3 veces al día, mantenerlas, es costosísimo. Yo creo que para ellos sí hacen un festival, pero yo creo que el gasto económico que ellos tienen es terrible, ¿no? Digo, simplemente lo que hicieron ayer, que fue una fiesta que nos hicieron compartir, una fiesta que es muy de ustedes, como el derribar el árbol, la vaca loca, fue maravilloso. El cambiar ahora la batucada por esta banda regional que llegó a tocar, oír la tuba, es decir, cambió completamente lo que veníamos oyendo para oír música de Perú, no sé si era música chancayana específicamente o era música de Perú. La verdad, eso fue maravilloso. Ah, el baile, el Picasso Pinda. Sí, cuando tiran el árbol. Cajamarquino es, un ritmo cajamarquino, un carnaval. Sí. Ya, eso fue maravilloso. Ver al toro, ver a la gente correr, cuando nos echaron agua, nos echaron harina, nos echó todo lo que nos echaron. La verdad es que fue una fiesta que pocas veces se vive, ¿no? Y uno dice, ojalá se volviera a vivir y ojalá lo hicieran cada año y no fuera el festival número 13, sino hubiera que viniéramos al festival 20, al festival 25 y que se pudiera hacer una tradición en Chancay, porque la verdad es que es muy, muy, muy... Es muy bueno lo que se hace, la labor es muy fuerte y creo que a la gente le gusta verlo. La gente ayer en el parque, no sé cuántos éramos, pero yo creo que éramos cientos de personas. Fue muy, muy interesante. Qué interesante también. El señor Gustavo, ¿qué nos puede experiencia que usted ha visto? Todo lo que no, durante pues, estos días. Pues ayer fue la culminación de todo un trayecto. El inicio, cuando empezamos con las batucadas, empezó la batucada. Fue una sorpresa para nosotros porque, si bien es un ritmo del Brasil, parece que lo han adoptado, pero la batucada la han adoptado y le han dado su propio ritmo, su propio sazón a la música, ¿no? Y eso creo que es una cosa importante, porque los jóvenes que están involucrados en la batucada tienen otra opción, ¿no? Hay caminos para los jóvenes. En lugar de irse al camino de la droga, de la perdición, encuentran ahí una vertiente que es muy importante, que también me pasó verlo con los Amarantos,
Amarantos es otro proyecto de aquí, de Perú. ¿Ya? Que es un grupo de jóvenes que están haciendo música, teatro, y su espectáculo es verdaderamente excelente. O sea, un profesionalismo en la música y una entrega total. Entonces, también platicaron de su proyecto, de cómo están regando el proyecto, no solo en su comunidad, sino ya están haciéndolo en otros lugares. Otra opción para los jóvenes, ¿no? Qué interesante, qué interesante. ¿Y usted mismo, México? Yo soy de la Ciudad de México, sí. Qué bien. Ahí, ¿viene primera vez al Perú? Es la primera vez que vengo a Perú. ¿Y qué le ha parecido Lima y a qué Chancay? Pues me ha gustado el Perú. Incluso en Lima, pues veo similitud de alguna manera con la Ciudad de México. Es una ciudad, la ciudad capital, pues es una ciudad grande, manteniendo la estructura colonial, ¿verdad? La Plaza Central, pues cuando llegué a la Plaza Central parecía que estaba en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Hace qué tiempo está en el Perú usted? En Perú hace 7 días. Ay, ya. Hace 7 días. ¿Se van directo ya o van a estar todavía en Lima? Yo y Mariana nos vamos hoy. Ah. Y los demás compañeros se quedan en Lima hasta el 18. Ah, caramba. Sí. Qué bien, interesante. Mariana, ¿no? Que está estudiando animación. Animación. Sí. ¿Por qué esta profesión? Porque me encanta el movimiento, me encanta ver colores, imágenes, texturas y hacer historias, personajes, ambientarlos con música, y al final con la animación puedes contar cualquier historia que ¿estás que en alguna radio se te ya? ocurra. ¿En México? No, 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 en ninguna. Ya. Yeah. ¿Por qué? No, decía como por la animación. No, ahora sí. Ah, animación digital. Ah, sí, perdón. Es animación digital, entonces hago tanto dibujo tradicional, 2D, como a computadora, 3D y técnicas de stop motion, etcétera. Ay, interesante. Quería decir algo. Que, sí, adelante. Que la arena de Chancay es hermosa. tiene un color hermoso y pareciera que tiene polvo de oro. Y me llamó mucho de la playa, atención. De sí, playa. De Chancay. Ah, es hermosa. Ya. Me encantó. Ya. Y el mar tiene mucha fuerza. Me llamó muchísimo la atención. Nunca había visto la combinación de ese tipo de arena con el mar y tan alto. Fue hermoso verlo. Bueno, en estos días también el mar está un poquito movido. Uh-huh. Ya se han dado cuenta ustedes que cuando el mar está un poquito, las olas son grandes, ya te ponen, primero hay una bandera amarilla, es prevención. Y cuando el mar está movido ya, te ponen bandera roja. Y el puerto está cerrado. Eso es siempre. Y nosotros estamos en constante comunicación con ellos. A cada momento estamos informando a la población del mismo lugar. Estamos ahí con los reporteros y llevarles toda la información. Dándole. Qué bien estar aquí. Bienvenida nuevamente a mi país. Quisiéramos, no sé si puedes darle un saludo para todos los mariachis de Chancay. Ellos están escuchando en este momento. Ellos claro. Están contentísimos cuando ustedes le hacen. Se ponen contentos, ¿no es verdad? Y ellos, okay. Porque nosotros estamos también en los ensayos, a veces hay música y sé que ya está preparándose otro mariachi también, y eso ya estaremos anunciando más adelante. Bien, pues muchas felicidades a todos los mariachis de Chancay. Gracias por estar aquí y gracias por invitarnos y me encanta el ambiente que genera ustedes. Muy bueno. Bueno. Nosotros, Seba, por motivo de trabajo no hemos podido estar constantemente, pero Gina sí ha estado con ustedes, ¿no? Ha estado aquí, ella ha estado con ustedes. Gina, a propósito, un saludo para todos. Dale la bienvenida a las chicas acá en la radio, pero ya ustedes han coordinado bastante en el teatro, ¿no? Sí, muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, un gusto que esté Tadeco Teatro aquí en Chancay, y sobre todo el nombre, ¿no? El taller de la comunidad, que es muy importante resaltar eso, sobre todo porque se nota que les interesa su propia comunidad, ¿no? Bueno, y en el caso de la obra de Morte también se canta, no la pude ver de cerca, la vi desde la calle, pero porque llegué tarde, lamentablemente, pero
muy, muy interesante, ¿no? El tema de la música, la vestimenta que ustedes utilizan, los rostros que se maquillan. Interesante todo eso para poder conocer respecto a esta festividad que ustedes tienen muy, muy conocida a nivel mundial y obviamente aquí en el Perú también, y que realmente nos llama mucho la atención el hecho de que ustedes puedan representarlo de esa manera, ¿no? Muchas gracias. ¿Tiene usted algo, señor Miguel? Pues quería hablar un poco de la obra sobre la música y sobre lo que es, ya que estamos en un programa de música mexicana. Exacto, De Muerte También Se Canta lleva ese nombre porque tiene música mexicana. Tiene música mexicana, fue toda una recopilación histórica de música. Digo, de lo más popular que tenemos es a Chava Flores. Tenemos dos canciones de el inolvidable y popular Chava Flores. Tenemos Ingrata Pérgida y Oigaste. Son dos de las canciones, digamos, que se conocen más. Pero es una recopilación de música. Incluso tenemos una romanza del siglo XVI, una romanza anónima española de 16, y de ahí tenemos también música contemporánea tradicional, una que se llama El Maromero, con un grupo de México originario de Oaxaca, que se llama Pasatono. Entonces, bueno, es muy importante que esta obra recopila música de la tradición mexicana de los muertos de México, y pues era parte de rememorar la música mexicana con textos de México. Tenemos mucha música que se oye en el interior de la República Mexicana y que ya por tener tantos años ya ni siquiera tiene a el autor, sino ya es de dominio público, y entonces para nosotros es muy importante el que la música esté en nuestra obra, de que la tradición de muertos la podamos difundir, porque pues es una tradición que nos identifica como pueblo de México. Qué interesante el tiempo nos gana, señoras y señores. Vamos a escuchar su saludo de despedida de cada uno de ellos. Primeramente con la señora Margarita, quisiéramos su saludo de despedida. Gracias por haber estado, por estar en el Perú, en esta hermosa tierra chancayana, hermosa vía de Arnedo, como lo conocemos todos nosotros. Pues bueno, pues muchas gracias, y bueno, no olvidar, Latinoamérica no se construye sola y no se construye nada más con una festividad. Se construye el día a día, porque está muy lindo venir y festejar y todos nos queremos, todos nos amamos, y mañana ya se me olvidó. Hay que hacer reflexión, hay que no destruir lo que construyeron, en este caso, toda la familia de Julio y Julio aquí, no olvidar y hacerlo, no nada más de estar ahí sí, en la utopía. Se empezó como utopía este proyecto y ahorita está haciendo. Y ahora nos corresponde a todos los que estamos aquí que realmente hagamos algo por la comunidad, empezando por nuestra propia comunidad y nosotros mismos, porque es muy bonito venir, pero no hacerlo. Entonces, sí, ojalá que toda la comunidad de Chancay vaya con estos compañeros, que vayan realmente a organizarse y que sigan haciendo que estos sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias por estar en Chancay y por dejarnos también esas palabras. Señor Gustavo. Sí, sí. Quisiéramos un saludo de despedida, pues, algo para el pueblo histórico de Chancay y para todo el país que nos están, y todo México que nos escuchan a esta hora. Pues un saludo a todos los chancayenses, a todo Perú, a los mexicanos que nos están oyendo, a los mariachis que están instalados acá, sí, sí, dejando la tradición musical de México, llevándola a toda honra. Muchas felicidades y muchos saludos. Y también me uno a Margarita en el sentido de que Chancay tiene que hacer suyo el Festepe. Chancay, el pueblo de Chancay, tiene que sumar fuerzas con la familia de Julio para que el Festepe se instituya como un patrimonio de Chancay. Eso hay que trabajar para que el Festepe sea un patrimonio de Chancay, y los
chancayenses tienen que apoyar para que eso suceda. Un saludo a todos, fraternal, y lo que podamos hacer por eso, estamos también dispuestos para apoyar. Muchas gracias. Vamos a dejar su saludo también de su, a nombre de México y su persona en este pueblo histórico Chancay. ¿Tu nombre es? Nadia Ibet. Nadia Ibet. Sí, pues les dejo un saludo fraterno. Me conmino también a esta convocatoria que hacen mis compañeros de hacer parte de Chancay, este festival, este festepe, que lo defiendan, que se unan más como muñecos de madera, porque no es nada más el grupo, es toda la comunidad. Este festival es parte de la comunidad y la comunidad tiene que creérselo. En medida de que se lo crean, van a ver que uniendo manos se logran hacer más fáciles los sueños. Qué interesante, muchas gracias, muchas gracias. Vamos, un ratito más pasamos los nombres de toda la gente que nos está viendo ya en el mundo. Ya, un saludo a todos. En Chile tenemos cuántos chancayanos, si acaso, bastante gente chancaya ya. Sí, en Argentina, en Italia, en España también. En México, ni hablar. Ahí está nuestro amigo Vicente Holguín, de Televisión Sangre Mexicana, que siempre nos entrevistan allá. También diferentes artistas que nos están escuchando. Ya está en línea Ángel Guerra, un charro que con quien vamos a estar más tarde, rindiendo homenaje a Javier Solís. Directo con la transmisión vamos a estar desde allá. Vamos ahora con el saludo de despedida, también acá, de una figura también del teatro. ¿Tu nombre? Soy Mariana. No soy una figura del teatro. claro. Pero muchas gracias. Estamos muy contentos de haber venido. Ha sido muy especial poder platicar con tanta gente y claro, ver todo lo que hacen. ¿Has conocido a todos los demás de los otros países? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Ha sido increíble. Eso es lindo, ¿no? Muy lindo. Lindo. Es comunicarse con otra gente. Uno conoce otras cosas, aprende otras cosas. Eso es precioso. Nosotros pasamos acá todo esto y nos quedamos tristes, ¿verdad? Muy tristes. Ya nos dejan también todos ellos. Sigue. Sí, pues. Este día. Espero vernos pronto. Eso es todo. Pues, sí. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos con Chile, la hermana República de Chile. Samantha, tu saludo de despedida acá en Chancay, Perú. Sí, un saludo amoroso a toda la comunidad chancayana por acogernos de la manera tan bonita y bella que lo hicieron durante estos 7 días. Y un llamado a las autoridades para que haya más financiamiento y recursos para actividades culturales y más inversión en arte y cultura y menos en megaproyectos que rompen la armonía de los espacios. Me acaban de llamar a Camisa. ¿La obra que es? ¿Que representa tu país? ¿Cuál es? Yo vengo con la compañía de muerte, pero además ando con un monólogo que voy a presentar en Lima este domingo 23, que se llama América por Galeano, que son cuentos de Eduardo Galeano, con canciones en acordeón. Así que si hay algún amigo en Barranco y quiere ir al Gato Tulipán el domingo a las 7 de la tarde, está invitado, entonces puede ir y ver estos cuentos de Galeano. Bien. Ahora sí, vamos con Susana Ibarra, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció Chancay? Tu saludo de despedida. Pues muchas gracias a toda la gente de Chancay. Nos acogió de una manera muy bonita y el permitirnos vivir esta tradición que veíamos ayer de la vaca loca y el árbol. Sí. Muchas gracias por compartirnos esa tradición, por dejarnos vivirla. Fue muy bello. Claro que también haría una invitación a que no dejen morir el festepe. No, el festepe no es nada más muñecos de madera, no es solo Julio, es toda la población y así lo vivimos. Claro, ¿no? Claro. Toda la gente hace suyo este proyecto, pero entonces la invitación es a que realmente lo hagan suyo, no lo dejen morir, a que continúen apoyando a la familia de Julio, a muñecos de madera. Y que no muera porque también se tiene que volver una tradición, ¿no? El festepe, así como todas las demás tradiciones bellas que nos compartieron en estos días acá. Hubiésemos querido estar con todos ustedes en los lugares conocidos acá que tiene Chancay. Acá hay una playa que se llama Acapulco.
Sí. Bueno, está cerquita de mí, pero es que es del tiempo. Sí. Tenemos acá un lugar, es bueno, nosotros decimos la Reserva Nacional del país, que se llama Loma de la Chay. Es preciosísima, un lugar preciosísimo. Está, bueno, hay tiempo que está verde. En este tiempo también he visitado fin de semana cantidad de gente. Susanita, gracias por estar acá. No sé si algo más quieres decirle a México o a todo, a todo Chancay también. Que viva México. Y viva Chancay y viva el Festepe. Gracias. Gracias, por invitarnos. Señores. Señor, Miguel, usted, un saludo de despedida. Quisiéramos ya la mitad que hemos hecho, imagínense, en pocas horas nada más, pero nos sentimos felices y contentos con la visita de usted. Y todos los chicos. Gracias, pues. Repito lo de mis compañeros, muchas gracias a Chancay, muchas gracias a Muñecos de Madera, muchas gracias a la familia de Julio y al pueblo de Chancay que retomó el festival como suyo, que lo hace suyo y que permita que no muera el festival. Desde México siempre estará nuestro recuerdo de haber estado en este sitio, de haber conocido a los chancayanos y haber estado lo más feliz que se pudo estar acá. Muchas gracias a todos ustedes, Vera. Muchísimas gracias por estar acá, estos momentos, estos lugares tan preciosos. Oiga, nosotros hacemos bastante historia también de México, ¿eh? Tenemos acá, gracias a Dios, nos promocionan bastante libros que nos han dado por la Embajada de México. De diferentes lugares, hacemos lugares y sobre todo lo hacemos también en la semana que hacemos de México. Ahí sacamos bastante también con grabaciones, con entrevistas que tenemos desde México también. Gina, no sé si vas a dar a conocer. Bueno, ya, entonces llegamos a la parte final. Muchas gracias a cada uno de ustedes, amigas y amigos. Gracias. Dado con el programa México y sus canciones. México y sus canciones, Chancay, Perú. Radio Líder Chancay. Gracias, nos escuchamos siempre en Líder Chancay, Perú.